Vais a papá de Caru. Vais a papá y me. Maite. Hoy pone este sin un güera. ¿Cómo están esta tarde para el inicio del curso? Para un módulo más del curso de gestión pública. Curso de actualización de gestión pública. Ñemo tenundeva ve. Secretaría de la Función Pública Arupibe. O Carupe, ahorita con Ñanendive, con módulo P, ahorita Ñanendive, ingeniero Juan Adelphi Aguilera, Jaeo Macajina, Dirección General de Tecnología de la Información de la Secretaría de la Función Pública, Jaeo Ignacio Abey, ya tuve equipo, Oñetañan de página tecnología, el rol de la tecnología de la información y la comunicación en la administración pública, Oñetañan de Cocaruja. Peina, ahí llama, poje llama, PM Gendive. Va, esa para irme, ingeniero. Buenas tardes, ¿qué tal, estimado Roque? Agradecido por la oportunidad de brindarme y también a través de esta plataforma tecnológica que hoy en día nos está dando a nosotros la oportunidad de llegar un poco más dentro del territorio nacional donde antes no podíamos hacerlo y hoy en día mediante esta plataforma virtual podemos hacerlo hasta los más remotos. Distantes lugares dentro del territorio nacional. Entonces, yo le voy a explicar un poco lo que es la parte del rol de la tecnología, de la información y comunicación en la administración pública y también le voy a estar explicando un poco también lo que la Secretaría de la Función Pública está abarcando en los servicios que brinda desde adentro de la institución para afuera. Ya sea para los organismos y entidades del Estado y también para la ciudadanía en general. Entonces, voy a dar un pequeño repaso de lo que es el gobierno digital, el gobierno electrónico, el gobierno abierto y después voy a pasar a hablar un poco de los servicios que presta la SFP a través de estas herramientas que se utiliza hoy en día y los procesos que van llevando las instituciones mediante cada usuario de cada organismo y entidad del Estado para presentar sus remuneraciones de funcionarios. Y también le voy a estar hablando de la normativa. Y bueno, para empezar ahora voy a compartir mi pantalla de manera a que podamos tener una presentación aquí. Bueno, yo les voy a hablar sobre el gobierno digital, gobierno electrónico y gobierno abierto. Primeramente, el gobierno digital justamente es aprovechar la tecnología de la información para poder modernizar el Estado mediante el uso de las TIC. Entonces, a través de esta herramienta de uso de las TIC, podemos llegar a brindar los mejores servicios para la ciudadanía y para toda la gente que pueda recurrir a la tecnología y tener los servicios un poco más eficaces. Y la modernización del Estado, conforme a las tecnologías de la información, para poder brindar los servicios a toda la gente. Entonces, lo que la tecnología de la información y comunicación hace es automatizar los procesos de cada institución para poder modernizar y brindar los servicios de manera a que esta ciudadanía esté conforme con todas las instituciones. Pero para eso cada institución debe tener un objetivo y tener bien claros los procesos que van a automatizar y la ciudadanía requiera para poder utilizarla. Para eso se necesita el financiamiento,
Se necesita también ordenar un poco los sistemas. También tenemos que atravesar, tenemos que romper esa barrera de la desconfianza digital. Tenemos el romper un poco ese analfabetismo digital. Y eso se puede conseguir a través de la capacitación. Entonces, todos estos debemos ir atravesando barreras para poder utilizarla. Muchas veces nosotros tenemos miedo para meter, por ejemplo, nuestros datos, para conseguir un documento dentro de los servicios que brinda cada institución. Entonces, hay algún tipo de desconfianza, entonces esa barrera es lo que tenemos que ir rompiendo. Entonces, muchas veces hoy en día las instituciones brindan algunos servicios. Y la gente de sus casas ya tiene que poder procesar algunas documentaciones digitales, ¿verdad? De forma electrónica. Entonces, esas son las facilidades que dan todas las instituciones y que los usuarios finales puedan obtener esas documentaciones de forma fácil. Bueno, para que todos estos procesos sean digitalizados y puedan tener de forma electrónica la ciudadanía, hay una institución que se encarga, que es el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación. Es la que realmente está trabajando en la agenda digital y ayuda a todas las instituciones para que puedan brindar los servicios de forma facilitada. Entonces, lo que hace el Ministerio de Tecnología es, empieza a través de su política a conversar con todas las instituciones y ven cuáles son los servicios o cuáles son los procesos que puedan ser automatizados y poner en la plataforma digital de forma que el usuario pueda descargar en forma electrónica. Posteriormente, yo le voy a mostrar en línea justamente. Y vamos a hacer algunas pruebas en donde podemos ingresar para mostrarles cómo se obtiene esas documentaciones, ya sea, por ejemplo, desde la Secretaría de la Función Pública, lo que les brindamos nosotros es la constancia de ser o no funcionario público. Eso, entramos en la página documentos.gob.pi, ingresamos nuestra cédula de identidad y ahí automáticamente podemos descargar la constancia que mediante el uso del intercambio de información con el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, eso a través de la plataforma que brinda el MITIC, puede descargar esas documentaciones. Bueno, y el resultado es, mediante las TIC, tener un mejor servicio, tener eficiencia, eficacia, efectividad y transparentar toda la transparencia. También le voy a estar hablando más adelante justamente sobre la ley 5.189 en el artículo 3, en el inciso C, que mediante la transparencia de remuneraciones hay una planilla en la Secretaría que pone a disposición de todos los organismos y entidades del Estado y a través de esa planilla puedan procesar sus remuneraciones mes a mes y esas informaciones van prácticamente ser útil o utilizados para la ciudadanía y también esa documentación de constancia también es el resultado final del procesamiento de las planillas de los usuarios del SICA, ¿verdad? También le voy a estar mostrando más adelante la plataforma SICA en la cual se utiliza para actualizar la planilla de altas y bajas. Bueno, dentro del contexto, el Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación lo que está haciendo es llevar adelante el proyecto de Paraguay Digital, ¿verdad? Entonces, a través de el proyecto, eso, podemos tener el buen gobierno y el buen gobierno para llevar adelante tenemos pilares fundamentales que son la participación ciudadana, la transparencia y la colaboración. Mediante esa participación ciudadana, lo que se puede es realizar una colaboración porque los datos están abiertos,
y esos datos se pueden usar y reutilizar y se pueden analizar de manera que cada persona o ciudadanía pueda realizar su análisis y pueda colaborar también con las instituciones con algún tipo de procesos o información útil para toda la ciudadanía. Entonces, la Alianza para un Buen Gobierno se está llevando adelante mediante la plataforma de MITIC, que está llevando la agenda digital. Bueno. Aquí lo que les voy a mostrar ahora es de todo lo que estábamos hablando. Básicamente es lo que la Secretaría está haciendo dentro de los procesos para poder bueno, lo que la Secretaría es la función pública, básicamente tenemos nosotros la plataforma SICA, que es para automatizar los procesos de remuneraciones y altas y bajas. Entonces, a fin de dar cumplimiento al artículo 109 del decreto 3264-2020 que aprueba el presupuesto general de la Nación, en uno de sus artículos dice que el informe mensual de altas y bajas debe ser procesado en la planilla que la Secretaría tiene disponible en la plataforma SICA. Lo que le voy a mostrar aquí es dónde exactamente. Bueno, allí como ven, en lo que le voy a mostrar es en lo exactamente en el artículo donde dice que la Secretaría debe llevar adelante bueno, en el artículo 109, lo que nos dice el anexo A del decreto 3264, dice que los informes mensuales de altas y bajas a la Secretaría de la Función Pública, las unidades de recursos humanos en su defecto, las UAF o SUAF de los organismos y entidades del Estado, que son todas las instituciones, deberán procesar obligatoriamente en el sistema integrado centralizado de la carrera administrativa SICA de la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los primeros 15 días hábiles de cada mes, la información de los funcionarios nombrados, permanentes, contratados y trasladados temporalmente, incluidos los contratos realizados a través de la agencia especializada correspondiente al mes anterior vencido, en forma digital tipo CSV, en línea sobre el movimiento de los recursos humanos altas, bajas, traslados temporales, datos sobre acto administrativo que sustente el movimiento, remuneración por cada detalle del objeto de gasto, vacancias disponibles, funciones, horarios de trabajo, discapacidad, con el formato de nómina para dar cumplimiento a la ley 5189, elaborado a tal efecto la SFP. El cumplimiento institucional de esta información estará disponible en el portal de internet www.paraguayconcursa.gob.pi y datos abiertos de la SFP. Nómina de funcionarios que integran
El presupuesto general de la nación a través de la Unidad de Recursos Humanos deberán informar en línea a la SFP la nómina de funcionarios a través del formulario B1503, nómina de funcionarios contratados dentro del primero 15 días hábiles del mes. Bueno, ¿qué significa esto? Para que todas las instituciones puedan dar cumplimiento a este artículo, lo que la Secretaría hizo es montar, ¿verdad?, una plataforma tecnológica que se llama SICA, y dentro del SICA, que tiene 9 módulos, uno de los módulos se llama remuneraciones altas y bajas. Dentro de ese módulo se puede procesar las planillas que fue definido por la Secretaría de la Función Pública justamente para que se pueda dar cumplimiento también al artículo 3, inciso C de la ley 5189. Entonces, básicamente lo que dice este formulario B1503 es de 31 columnas que tiene. Esas 31 columnas debe procesarse en el sistema con las validaciones correspondientes para que la institución pueda cumplir con dos normativas a la vez. Uno es el artículo 109 del decreto del presupuesto general de la nación del ejercicio fiscal vigente, y otro es el artículo 3, inciso C de la ley 5189. Entonces, básicamente se está cumpliendo con las dos normativas. Bueno, entonces, lo que la SFP hizo es tener una herramienta tecnológica en donde se debe tener un usuario, una contraseña, para poder ingresar a la plataforma y pueda procesar esa planilla de 31 columnas. Entonces, para poder obtener el usuario y la contraseña, lo primero que debe hacerse es tener el aval de la, ¿cómo le voy a decir? Acá le voy a mostrar una pantalla, los pasos justamente a seguir. Bueno, remuneraciones altas y bajas. Para dar cumplimiento al artículo 109 del decreto, entonces lo primero que se debe tener es un usuario y contraseña. Le estaba explicando, ¿verdad?, que además de, justamente además de, para que ayudarle a todas las instituciones para que puedan dar cumplimiento, la Secretaría, la Función Pública, se dio la implementación del Portal Único de Empleo Paraguay Concursa, puede estar en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa, SICA, ¿verdad? Entonces, donde se establece que cada organismo de entidad del Estado deberán designar por resolución de la máxima autoridad a las personas responsables de la unidad de gestión de personas como integrante de la unidad operativa SICA para comunicar a la SFP y gestionar los diversos procesos de la plataforma informática SICA. En este caso, los detalles del procedimiento les voy a explicar para poder que cada institución pueda ingresar su planilla dentro de la plataforma. Lo primero que tiene que tener es la obtención de la cuenta para la institución. Entonces, para tener esa cuenta dentro de la institución, se debe hacer un procedimiento interno, que es la máxima autoridad debe sacar una resolución interna de designación de responsables de UOSICA para cada entidad, de forma que pueda representar a la institución ante el SICA de la SFP. Debe remitir un formulario firmado por la máxima autoridad y el designado de cada entidad, anexando la fotocopia de cédula, y eso deberá remitir adjunto a la Secretaría de la Función Pública a través de mesa de entrada. Hoy en día, nuestra mesa de entrada es en forma digital, a través de correo electrónico. Entonces se envía, igual se le da proceso a ese pedido. Posteriormente se le hace una capacitación a los funcionarios designados. Se realiza un agendamiento de la institución con el encargado, en este caso el encargado del proceso que yo me encargo, envía el correo electrónico o se contacta conmigo a través de mi teléfono celular y agendamos un día y de manera que la persona pueda acercarse a la secretaría y se le capacita. En el caso de que esté
de forma distanciada, entonces se le puede hacer la capacitación de forma remota. Entonces, una vez que tenga toda la capacitación allí, sí ya podrá procesar su planilla en línea en el SICA. Y esa planilla debe procesarse los primeros 15 días hábiles por cada mes vencido, dice la normativa. Entonces, una vez procesado esa planilla en la plataforma, que yo le voy a mostrar también en línea, voy a mostrar en dónde tiene que ingresar y todo eso, los usuarios, una vez que procesan todas sus planillas, los usuarios reciben un acuse de recibo detallado de su proceso en los respectivos correos declarados en el formulario que se presentó. Y también, una vez que es procesado todo, esa planilla cumple con un buen porcentaje de cumplimiento en relación a la ley de transparencia que ya le había hablado, el artículo 3, para que no pueda incurrir en falta la institución. Bueno. Esta es la ley 5189, donde dice que el artículo 1 tiene que tener un portal web. El artículo 2 define quiénes son los organismos de entidad del Estado sujetos a esta normativa. Y el artículo 3 dice que la información publicada deberá contener A, estructura, B, dirección, teléfono y el C, nómina completa de los funcionarios permanentes contratados de elección popular, incluyendo cédula de identidad. Todos estos datos yo les voy a mostrar ahora en una planilla, enseguida. Y acá hay una observación que es importante tener en cuenta: el impacto de que si es que no procesa su planilla o no cumple con la normativa o no cumple con la herramienta disponible por la Secretaría de la Función Pública, es el incumplimiento de esta normativa. Entonces, la Secretaría brinda varios servicios a todos los organismos de entidad del Estado. En ese sentido, la asistencia técnica de las mismas son homologación de puestos y perfiles a concurso, homologación de contrato colectivo de trabajo, homologación de matriz de evaluación de desempeño, sumario administrativo, inclusión de jueces instructores, perdón, para el sorteo, capacitación de funcionarios para organismos y entidades del Estado en el INAP, constancia de ser o no funcionario público, cruce de datos de vinculación de personas en la administración pública, reportes de datos funcionarios públicos en la actualidad, dictámenes jurídicos, becas otorgadas por convenio a universidades y otra asistencia pública desde la SFP. Ninguno de estos procesos no se le va a dar, vamos a decir, no se le va a dar un proceso ahora dentro de la Secretaría, si es que no cumplen con esta normativa. Entonces, para tener en cuenta eso. Bueno, ahora le voy a mostrar lo que es la planilla. Esta es la planilla que se procesa en la plataforma SICA. Bueno, donde se coloca, por ejemplo, el año. Esta planilla se procesa mes a mes. Por ejemplo, ahora estamos el 3 de septiembre y nosotros ya sabemos quiénes cobraron todas las remuneraciones en el mes de agosto. Entonces, Tesorería les pasa los datos a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Recursos Humanos con su usuario y contraseña, eso ingresa a la plataforma y procesa esta planilla, donde están los datos de el año, el mes, el nivel de entidad, la entidad, el organismo, entidad del Estado, la línea presupuestaria. En el caso de municipalidades, ellos no tienen línea. La cédula de identidad de cada persona no tiene que tener punto, no tiene que tener coma, tiene que ser entero. Nombre y el apellido de la persona tiene que estar escrito exactamente así como está en la cédula de identidad, porque estos datos de cédula de identidad son validados contra la base de datos de la Policía Nacional. Entonces, al momento de procesar, si encuentra que hay una variación en nombre o apellido,
le va a rechazar el sistema y el estado de la persona. El estado de la persona del funcionario solamente permite el permanente contratado y comisionado, no permite otro valor allí que no sea. Y la remuneración total. La remuneración total es la suma de de todas las filas percibidas por por cada funcionario. En este caso, por ejemplo, estos son datos de ejemplo. Por ejemplo, el señor Juan Carlos Mata tiene un salario de 7.693.971. Ese es su objeto de gasto 111 correspondiente al concepto de sueldo. Entonces, Perdón, ingeniero, disculpen la interrupción, no estamos viendo la planilla. la planilla no se ve. No, señor. ¿Y allí qué tal? ¿Allí se ve la planilla? No, señor, se Tampoco. ve solamente el contenido del directorio. Ok, bueno, un ratito. ¿Allí qué tal? Ahora sí, ingeniero. Muchas Perfecto, gracias. está bien, gracias, disculpe. Bueno, como le estaba explicando, esta es la planilla en la cual se debe procesar en la plataforma tecnológica de la Secretaría en el módulo de remuneraciones. Tenemos el año, tenemos el mes, en este caso el mes 8 que corresponde al mes anterior vencido porque estamos en septiembre y en septiembre vence el 21, entonces debe procesar la planilla correspondiente al mes de agosto. Después tenemos el nivel, entidad y OEE. Estos datos correspondientes son de acuerdo al clasificador presupuestario de que cada organismo de entidad del Estado lo designa. La cédula de identidad correspondiente a cada persona. La cédula de identidad debe tener, los datos deben ser enteros y debe estar los nombres y apellidos igualitos de la cédula porque son validados a través de la base de datos de la Policía Nacional. Si un dato está mal allí, por ejemplo, Mato se escribe con una T, le va a rechazar el sistema, debe estar exactamente escrito como en su cédula de identidad. En el estado debe estar permanente, comisionado o contratado. La remuneración total se pone el total de las filas que tiene cada funcionario, en este caso, el objeto de gasto 111 correspondiente a sueldos, corresponde a una fila con el presupuesto de 7.693.971. Después tiene otra fila que corresponde al objeto gasto 133, responsabilidad en el cargo. Y entonces aquí tenemos estos dos datos, se suman y se pone en remuneración total. Y así cada persona tiene varias filas. Si es que una persona tiene, por ejemplo, viático, el objeto de gasto 232, entonces se le amplía aquí, se le amplía una fila más, se le inserta y se le pone el objeto de gasto 232 y se le suma allí las tres filas para la remuneración total. Bueno, continuando con las siguientes. La remuneración total. Después tenemos el objeto de gasto. Todos los objetos de gasto de nivel 100 y el objeto de gasto de viáticos que corresponde a 232 deben llevar, o sea que deben tener la planilla. El 111, 112, que dieta 133, bonificación y gratificación. Tenemos el objeto de gasto 144, jornales, 145. Profesionales, el 199, otro objeto de gastos del personal. Tenemos la siguiente columna, que es fuente de financiamiento, puede ser 10, 20 o 30, eso ya depende de cada institución.
Las categorías, en el caso, por ejemplo, de las categorías de la municipalidad, no tienen sin categoría. Y las categorías de entes centralizados, descentralizados, autónomos, autárquicos, sí tienen categorías. Se ponen los presupuestados. Aquí en la columna de vengado se debe poner lo que resta del, por ejemplo, un funcionario de ente descentralizado aporta a la caja fiscal el 16%. Entonces, lo que queda el 16% es lo que se pone allí en el devengado. Algunos aportan a IPS 10%, entonces lo que resta el 10%. Si gana 2 millones de guaraní, se le resta 200 mil guaraníes, entonces 1.800.000 se pone en el devengado. En el caso de la caja fiscal es 16%, y así definitivamente se pone. No hace falta poner los descuentos personales, ya sea de multa o cuestiones judiciales, eso no se pone, solamente los descuentos de jubilatorios. En el concepto se pone, básicamente van relacionados a salarios, responsabilidad al cargo, eso van relacionados directamente con lo que es el objeto de gasto. Entonces, si tener un objeto de gasto 145, en el concepto es honorario profesional. Si tener un objeto de gasto 123, en el concepto es remuneración extraordinaria. Entonces, en el concepto se coloca eso. En la columna de movimiento se coloca si es que tenemos en nuestra institución traslado temporal, traslado de línea, alta, baja, o traslado con línea o traslado sin línea. Entonces, si ponemos aquí que tenemos un comisionamiento de traslado temporal, entonces en el lugar se pone a la Secretaría de la Función Pública. En el caso de, por ejemplo, si esta planilla sea del Ministerio del Interior, entonces traslado temporal y acá en lugar se pone a la Secretaría de la Función Pública. En el otro caso, si es del Ministerio del Interior, por ejemplo, en el caso aquí dice del Ministerio del Trabajo. Comisionado traslado temporal del Ministerio del Trabajo. A se puede poner, si es al Ministerio del Interior, a Ministerio del Interior. Entonces, allí ya se sabe de dónde a dónde está trasladado. Bueno, después en la siguiente columna, en el cargo, se pone todo lo que es relacionado a la denominación del cargo. Cuando tenemos una categoría, en la categoría automáticamente va relacionado a la denominación de cargo. Si es A es asesor o máxima autoridad. Si es B es director general, director o secretario general o auditor. En el caso de C, por ejemplo, es jefe de departamento. Coordinador, entonces eso va relacionado directamente al cargo. Acá no se está inventando nada más que directamente mirar lo que es su categoría y se le pone el cargo allí. Y la función real que cumple. En este caso, la función real que cumple va relacionado directamente, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, auxiliar de servicio de una categoría y las funciones puede ser jardinero, plomero, albañil, esas son las funciones. Entonces, función real que cumple. Y en la carga horaria se pone de 7 a 15, de 7 a 12 para cada funcionario. Esta carga horaria es importante definir exactamente la carga horaria del funcionario, porque el día de mañana, cuando se solicita una excepción a la doble remuneración, lo que se hace es, se imprime un reporte y se verifica exactamente ese funcionario de qué hora a qué hora está en qué institución y eso se analiza para poder brindarle la excepción a la doble remuneración, que es un proceso llevado a cabo por la dirección jurídica de la Secretaría de la Función Pública. Pero se mira todos estos datos, se verifica estos datos. Después tenemos la columna de discapacidad, en donde si tenemos una persona con discapacidad,
Debemos poner la S, que significa sí. Y si no tenemos, se le pone N, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Si ponemos nosotros que una persona con discapacidad, tenemos que poner la S y automáticamente va relacionado con el tipo que se refiere a la discapacidad. Si tenemos una persona con discapacidad física, entonces se le pone la S que sí es persona con discapacidad y 01 en el caso de que es físico. En este caso dice 04 aquí. Entonces va a ser auditivo. Esta planilla al final de cada, está todo enmarcado aquí, donde dice discapacidad múltiple es 00, física es 1, 2 es intelectual, 3 es psicosocial, 4 es auditivo, 5 es visual. Entonces, esta planilla es una planilla modelo que está dentro del sistema SICA y cada usuario puede descargar para poder ir mirando cómo completar su planilla. Siguiente columna es, ya hablamos ya del tipo de discapacidad, tenemos el año de ingreso. El año de ingreso de la persona, se le pone el año exactamente en que ingresó, 2015, 2005, 2007, eso de acuerdo al año que ingresó el funcionario. Y aquí tenemos la oficina. En el caso de que la oficina sea solamente, por ejemplo, una institución que no tenga sucursales, todas las oficinas serán uno. Uno, en el caso que tenga sucursales, por ejemplo, la ANDE, que tiene, por ejemplo, sucursales o en este caso tiene oficinas dentro del territorio nacional, entonces tienen muchas oficinas, entonces esas oficinas hay que cargar todo. Y las oficinas son definidas dentro de la plataforma SICA. Cada usuario puede ingresar en oficina y cargar oficina 1, le pone dirección. Teléfono y su coordenada exactamente. Después le voy a estar mostrando eso en la plataforma. También tenemos la columna profesión. Esta columna profesión es importante declarar aquí si es licenciado, ingeniero, abogado, médico y tampoco no se debe poner abreviaturas porque el sistema le va a rechazar. Se debe escribir todo. Tenemos también la siguiente columna que es el correo electrónico. Los correos electrónicos de cada persona se tiene que colocar allí. Y el siguiente parámetro es la fecha de acto administrativo, donde se coloca día, mes, año del acto administrativo en el cual fue nombrado la persona. Si fue por contrato, se le pone en qué mes, año fue su contrato inicial. Y si es que es ininterrumpido, si es que se cortan los contratos, entonces se utiliza directamente el último contrato. En el caso de motivo de movimiento, este motivo de movimiento, por ejemplo, dice baja por decreto número tanto. Entonces, esto va relacionado directamente al motivo de movimiento, va relacionado al movimiento. Aquí tenemos baja, dice, aquí dice baja, entonces tenemos que justificar esta baja en la columna motivo de movimiento, porque en el sistema son validados directamente uno con el otro y no le permite procesar su planilla. Después tenemos la tipificación del cargo de confianza. Se pone sí o no. En el caso de que es un cargo de confianza, son los directivos. Entonces hay que poner sí, directamente cargo de confianza, sí, en el caso de que no sea, entonces le ponen no. Esto es si está ocupando el cargo de confianza. Y la última columna que es y el identificador de concurso, este identificador de concurso, si es que una A, una alta, entonces debe colocarse el identificador de concurso. Este identificador de concurso sale del portal Paraguay Concursa. Si es que realizó un concurso, entonces allí figura su identificador de concurso. Entonces ese mismo hay que poner allí, en esta columna. Bueno, entonces. Ingeniero, mil disculpas nuevamente. Sí. ¿Podría, por favor, habilitar el chat para los asistentes? Porque hay gente que desea hacer alguna consulta. Sí.
Ya está habilitado para preguntas el chat. Si es que están queriendo alguna consulta o algo, ya está habilitado. Bueno, continuando, ahora lo que le voy a mostrar es nuestra plataforma de SICA. Bueno, están viendo allí, ¿no? Esta planilla se procesa en Paraguay Concursa. Cada institución tiene su usuario y su contraseña y deben entrar ahí en usuario de cada OEE. Ingresa. Allí se pone la contraseña, el usuario y la contraseña. Ingresamos. Este es la plataforma SICA, donde tiene los módulos de planificación, selección, movilidad, remuneraciones, desvinculación, jurídico, capacitación, evaluación, legajo, donde lo que la remuneración alta y baja corresponde es el módulo de remuneraciones altas y bajas. Ingresa ahí el funcionario. Y automáticamente acá le indica el cumplimiento de su planilla. En este caso, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Agosto tenemos que procesar, tenemos 15 días para procesar. 15 días hábiles dentro del mes vencido. O sea que estamos en abril, tenemos que procesar la del mes de agosto. Entonces, entramos allí, ingresamos en el mes de agosto. El año 2020, ponemos la cantidad de registro que corresponde en nuestra planilla y el total de presupuestado, seleccionamos el archivo y le damos procesar. Ese procesamiento nos da una descarga donde dice que fue procesado de forma exitosa o con fracaso, de manera que la institución pueda cumplir. Una vez procesado toda esta planilla, posteriormente impacta en datos abiertos de la SFP. Aquí este cuadrito de cumplimiento lo que nos muestra es que estamos nosotros al mes de julio y que agosto todavía no estaba faltando. ¿Verdad? Acá tenemos el manual del usuario de remuneraciones para procesar las planillas,
tenemos el modelo de cabecera de las planillas y tenemos el vencimiento. Ahora lo que le quiero mostrar es un ratito. Este es el portal de datos abierto de la Secretaría de la Función Pública, en el cual todo este proceso que hizo el usuario, todo el proceso que hizo el usuario a través de la plataforma SICA, impacta automáticamente en los datos abiertos. Todos estos datos que están aquí, por ejemplo, voy a poner mi documento de identidad. Aquí voy a poner mi documento de identidad, 2.193.595. Me trae aquí que corresponde al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, Secretaría de la Función Pública. Juan Adelfi Aguilera Mancuello y aparece todos mis datos que está acá. Entonces, el usuario de cada institución a través de esa resolución que le habilitaba a procesar la planilla en el SICA, eso se muestra aquí en datos abiertos. Estos datos puede ver la ciudadanía, puede descargar estos datos, puede revisar, puede analizar. Entonces, todo esto en base a la transparencia. Como estamos hablando hace rato justamente de gobierno digital, gobierno electrónico, transparencia, colaboración. Todo esto, este dato que está acá, entonces el ciudadano puede revisar y puede decir que el funcionario Juan Aguilera es un director general con una línea 2000, categoría B26, está en función de director general de tecnología y tiene un salario presupuestado y devengado de tantos guaraníes. Aquí ustedes pueden buscar cada número de cédula que quieren o por institución o descargar totalmente todos estos datos mes a mes. Aparte de eso, también tenemos el cumplimiento. Aquí tenemos la calificación de cada institución para ver si es que cumple o no con el proceso de transparencia. Aquí todos estos que están acá en verde están espectacular, cumplen 100%. 100%. Después vamos a ir viendo que ya vamos a encontrar amarillo, hay verde amarillo, hay aquí es todo calidad, ¿verdad? Vamos bien, como tenemos 400, aquí ya empieza ya, algunos amarillo, esto amarillo ya es fuera de plazo, por ejemplo, fuera de plazo, pero todavía no está en incumplimiento, está a nivel intermedio. Después vamos más abajo. Y vamos más abajo. Aquí ya hay rojo. Dice que el tercer departamento. Aquí dice el tercer departamento, Gobernación de Cordillera, por ejemplo, no presentó en el mes de enero, ¿verdad? De 2020. No presentó. Aquí ya pasó, Municipalidad de Filadelfia, por ejemplo, no presentó, venció el 21 de agosto, ahora estamos en septiembre, no presentó su planilla. Aquí este tampoco no presentó. Y entonces aquí pueden mirar a ver si cada institución presenta o no. Aquí ya hay varias instituciones, por ejemplo, la Municipalidad de Carmelo Peralta, por ejemplo, no presenta, de Shoré tampoco no presenta. Cero transparencia, entonces, para esas instituciones. Entonces, aquí Ferrocarril del Paraguay, Gabinete Militar, todo esto no presentan. Y bueno, entonces no cumplen con la normativa, ¿no? Pero pocos son los que no cumplen. Nosotros, del año 2000, del año que salió esa ley, 2014, salió en junio, en el 2015, nosotros ya empezamos ya
A ver, la plataforma tecnológica de manera a ayudarle a todas las instituciones que puedan cumplir con esa normativa. Entonces, hicimos la implementación, la capacitación, y mediante eso, casi todas las instituciones están cumpliendo. Tenemos 383 instituciones que cumplen a hoy mediante nuestra plataforma tecnológica. Alguna vez llegamos a 387. 417 instituciones tenemos hasta ahora. Y alguna vez llegamos a 387, pero después por A o B motivo dejan de cumplir otra vez. Hay muchas veces que las instituciones incumplen por el cambio de administración. Principalmente ocurre en las gobernaciones, en los municipios que hay cambio de intendente o cambio de gobernador. Entonces le cuesta mucho como ellos se instalan y cambian todos los funcionarios y no dejan instalado la capacitación, entonces le cuesta mucho llevar adelante y empieza otra vez con la dificultad de arrancar con el proceso de cumplimiento de la normativa. Y bueno, pero algo es algo, 387 tenemos que cumplir, ¿verdad? Bueno, y ahora voy a, si me puede ayudar la licenciada Mirce Serafini con las preguntas. Voy a agradecer, yo voy a estar mirando también aquí si tiene algunas preguntas. Sí, ingeniero, aquí anoté algunas. La primera pregunta, ¿solo la gente de recursos humanos tiene acceso a esta planilla? No, la planilla en sí, lo que refiere es el proceso administrativo de pago de salario. Eso tesorería le pasa a Dirección de Gestión de Personas y Dirección de Gestión de Personas a través de la cuenta solicitada en la Secretaría, procesa. Muchas veces hay gente que solicita usuario y contraseña de Administración y Finanzas como recurso humano o viceversa. Eso no hay inconveniente. Cualquiera puede procesar la planilla. Y la planilla tiene acceso, toda la institución internamente tienen acceso. Segunda pregunta de Carolina. ¿El público en general lo que tiene es el PDF colgado en la web de cada institución? Sí, exactamente. Justamente la página web, para dar cumplimiento a la ley 5189. Dice que debe poner su nómina de funcionarios en la página web, dice el artículo 3. No dice en qué formato. Lo que la Secretaría hizo es básicamente reglamentar esa parte de ese artículo 3. Entonces lo que hace es disponibiliza una planilla en CSV de manera a que eso procesen en la plataforma SICA. Y esa planilla puede descargar de datos.sv, punto, datos abiertos de la SFP. Puede descargar esa planilla para que pueda tener acceso el ciudadano o funcionario o cualquier otro ente. Siguiente pregunta de Ángela Jara. ¿Aún se autorizan los TCL? Traslado sin línea, sí, está autorizado. Eso ya depende mucho de la política institucional. La máxima autoridad puede disponer de eso. Siguiente pregunta es de Laura Vera. Si alguno de esos datos que se encuentran en la nómina de funcionarios es erróneo, ¿a quién recurrir para la corrección? Los datos que se procesan en el SICA, en la plataforma, es responsabilidad de cada usuario. Y esa responsabilidad va relacionado directamente a un acto administrativo que la máxima autoridad autorizó a ese funcionario pueda procesar. En el caso erróneo de algún dato, ese usuario puede volver a procesar su planilla y corregir ese dato. Queda en el histórico que fue procesado 2 o 3 veces en la plataforma en datos abiertos. Queda todo el historial. Siguiente pregunta es de María Vera. ¿Qué significan los números 2 y 3 en las planillas? ¿En qué columna? ¿2 y 3 en qué columna? Si puede ser un poco más específico.
Creo que es la planilla de cumplimiento. Ah, 2 y 3, eso ya, básicamente eso está diciendo de la parte de visualizaciones. Si 2 y 3 significa que dos veces fue procesado esa misma planilla, o tres veces fue procesado esa misma planilla. Aparece 1, 2 y 3. Se presentó una vez, se presentó dos veces o se presentó tres veces. En el caso erróneo, si vuelve a procesarse esa planilla, aparece dos, entonces queda que dos veces fue procesado. Y justamente va relacionado esta respuesta a la anterior que le hizo la señorita. Siguiente pregunta. Alma Riquelme y Carolina preguntan, ¿tienen algún tipo de sanción los OEE que no cumplen con la normativa? Los OE que no cumplen la normativa tienen una sanción que es una multa. Es una multa de 15 millones de guaraníes que se le notifica que no fue, que no cumplió con la normativa, se le notifica y se le invita a depositar ese monto de 15 millones de guaraníes a la máxima autoridad en una cuenta del Tesoro, dentro del Banco Nacional de Fomento. El compañero que posterior a esta videoconferencia, ellos van a dar mejor detalles porque ese es un proceso de la Dirección General de Planificación y Monitoreo, quien lleva ese monitoreo para cada institución. En caso de incumplimiento, ellos realizan la notificación correspondiente. Entonces corresponde a entrar en el siguiente curso de la videoconferencia. Lindsay pregunta, más bien hace un comentario. Muy buena capacitación, es una forma de conocer también el trabajo de los compañeros designados para manejar el SICA en cada institución. Gracias, profesor. Gracias, Lindsay, por el comentario. Tenemos otra pregunta de Derlis. ¿Dónde puedo tener ese procedimiento que tesorería debe pasar? ¿En qué documento? Ese no es un procedimiento que está estipulado como los datos de pago de salario, de categoría, de remuneraciones y de movimiento salarial. La maneja Administración y Finanzas a través del proceso de tesorería. Eso se le pasa todo a gestión de personas, porque gestión de personas también cumple una parte fundamental de completar esa planilla. Es algo interno, no precisamente está definido en ningún tipo de reglamento eso. Otra pregunta. Sí, otra pregunta de Daniel. Los datos publicados deben en la, perdón, los datos publicados en la página web deben quedar acumulados los meses anteriores. Los datos publicados en la página web de cada institución deben quedar porque eso van monitoreándose y uno no tiene certeza en realidad si ya fue monitoreado o no de su página web. Entonces es mejor que esté nomás ahí disponible. Ahora sí, de años anteriores sí podría sacar, pero este año, por ejemplo, la del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tiene que estar ahí. Tengo otra pregunta que viene desde el Facebook. Una consulta, ingeniero. ¿Se puede acceder al manual de funciones de recursos humanos de la función pública? El manual de funciones de la SFP. Cada área, cada dependencia maneja su manual de funciones. El manual de funciones de la SFP, así el conglomerado en sí maneja esa herramienta. La Dirección General de Asesoramiento Técnico a los organismos y entidades del Estado, en caso que sea necesario, entonces tiene que recurrir al director general o a la directora, al director general de esa dependencia o al director de desarrollo. Ya, las preguntas de Macarena y Paola, yo también quisiera dejarlas para el próximo módulo porque tienen relación con las multas por incumplimiento. Luego tenemos un comentario también a través del Facebook que dice, excelente la explicación sobre remuneraciones. Teresita Silvero pregunta, ¿la multa se paga con el presupuesto institucional o del pecunio personal de la autoridad? No,
En absoluto, de ninguna manera se puede pagar desde el presupuesto de cada institución, debe ser de la máxima autoridad directamente. Muy bien, ya no tengo preguntas ni en el Facebook ni aquí a través del chat. Yo creo que estamos llegando al término de esta conferencia. Perfecto, no hay ningún problema y cualquier necesidad, entonces voy a dejar aquí en el chat voy a dejar mi correo electrónico de manera que puedan tener, es jaguilera@sfp y si es que tienen alguna consulta pueden escribirme sin problema. Muchísimas gracias, ingeniero, y también muchísimas gracias por la participación de todas las personas a través del chat y del Facebook. Perfecto, gracias a todos, un placer y que tengan un buen resto de jornada.